kolektibo batekoa gara, Euskaltzain Bihar Plaza Bizia plataformakoa, eta udaletxak egin dugun eskintza honetara, proposamenten bat egin dut izena, proiektu para el soterramiento de la cultura de América Latina. La plataforma Euskaltzain Bihar Plaza Bizia se creó con el motivo de la decisión del Ayuntamiento, del antiguo consistorio, de mover lo que iba a ser la estación de Victoria desde la Plaza de Arriaga hasta la Plaza de Euskaltzain Bihar. Nos juntamos unos vecinos del barrio del Agua y bueno, en aquel tiempo estuvimos haciendo hincapié en las vegas que veíamos para la instalación de esta estación en ese sitio, y a raíz de ahí pues seguimos reuniéndonos, seguimos vigilando el barrio y aprovechando que el Ayuntamiento ha hecho esta convocatoria, pues hemos hecho esta cosa, que se llama Proyecto para el Soterramiento de la Rotonda de América. Eskerrik asko, Marta. Díez. Y como bien ha comentado mi compañera, este proyecto nace un poco del trabajo que hemos ido desarrollando a nivel de la plataforma. Y esto es debido principalmente porque el proyecto ya de la estación pues nació un poco, ojo, respecto a lo que tenemos en las provincias limítrofes. En Donosti tenemos una estación de autobuses y de trenes intermodal recién estrenada, Palmara también es soterrada, y en Vigo pues, han comenzado el soterramiento y las obras antes de ayer. Aquí tenemos una estación de superficie que dista varios kilómetros de la estación de trenes, por tanto la intermodalidad pues no es posible. Todo esto pues ha podido crear de forma secundaria un problema en la ya congestionada Plaza América Latina, la cual tiene la peculiaridad de que no solamente sirve de sitio de desahogo y entrada y salida de los autobuses que llegan a la estación de autobuses, sino que es también centro de distribución de los tráficos hacia los centros comerciales y hacia los polígonos industriales que están marcados en esa zona este de la ciudad. También todos los flujos de entrada a la ciudad, desde Bilbao hasta el centro, los flujos norte-sur, y por supuesto el incremento de la actividad en torno al centro del Hospital Universitario de Araba, con el nuevo edificio de consultas externas, en el que próximamente habrá obras con el incremento del tráfico pesado, pues esto ha provocado un incremento significativo del tráfico en esta zona. De tal forma que, a nivel de alrededor de la estación de autobús, nos encontramos que pasan vehículos particulares, tranvías, autobuses, bicicletas, peatones, un número creciente de ambulancias, taxis, transporte público, tanto de norte a sur como de este a oeste. Lo que llama la atención cuando vas a otras ciudades es que cuando te encuentras en una redonda de características por su flujo de circulación importantes, la mayor parte de esas redondas se encuentran soterradas, de tal forma que cuando escoges un recorrido, digamos que unidireccional, norte-sur, oeste-oeste, evitas el paso en superficie por las redondas. O sea, en sitios limítrofes, como puede ser en Santander, Burgos, nuevamente, y por supuesto en casi todas las plazas de gran afluencia en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid. ¿Qué provoca el hecho de que todos los tráficos tienen que pasar en superficie en esta redonda? Pues una múltiples atascos, retenciones, un incremento de la contaminación que ya existía, ruidos para el vecindario y para los transeúntes de la zona, y por supuesto un incremento del número de accidentes, que por fortuna suelen ser accidentes leves, pero que llevan a la mayor congestión todavía de esta zona. Con todo ello supone un incremento de la pérdida de tiempo. ¿Quién de los no presentes pues, ha tenido que sufrir una parada de 10, 15 minutos en respecto a los semáforos, el paso del tranvía, en su coche particular, o sencillamente esperando un semáforo? Y esto es así, hay unos números reales, hay un estudio de tráfico en el cual está recogido en esta fotografía los puntos en los cuales se hace el estudio de tráfico reciente, los puntos de valoración por esta empresa Fox, en los cuales, como veis, en un periodo reciente que se intenta evitar periodos estivales y vacacionales que puede llevar un poco a la lista de consenso de otra serie de estudios, nos encontramos de que hay días en los cuales se recogen el paso de más de 100.000 vehículos en un solo día por la redonda de América Latina, con una media de ocupación de alrededor de 1,4 personas por vehículo. Esto quiere decir que más de la mitad de la población de nuestra ciudad a lo largo del día tiene que sufrir
él pasó por la Paz América Latina, en algunas ocasiones hasta varias veces. ¿Qué solución desde la iniciativa ciudadana? Hay que agradecer al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que nos dé pie a esta plataforma y a estos proyectos, pues sería la creación de un espacio público ganado para el disfrute de ciudadanos y de las ciudadanas debido a un soterramiento, ya sea parcial o total. La solución técnica final tendrá que venir, pues es estudio informativo, tendrá que ser una solución dada por los diferentes técnicos en el urbanismo. Nosotros no somos arquitectos, no somos ciudadanos que sufrimos las consecuencias y queremos reunirnos alrededores para evitar estas consecuencias. Un soterramiento parcial, como puede ocurrir en lo que conocemos los viales de Sidenor, de la zona del Boulevard, produce una disminución en parte de la contaminación medioambiental y reduce también los tiempos de espera, puesto que parte de los tráficos directamente se involucra en la zona soterrada. Esto también lleva consigo una reducción del número de accidentes. Por otro lado, podría provocar una mejora de la imagen de la ciudad. Es paso de entrada de un gran número de gente que entra de la zona de Donosti, de Bilbao, de Pamplona, Nacional 1, la autovía que viene de Bilbao, y que tienen que sufrir muchas veces retenciones de 15 minutos, de horas, que van desde la zona de la Plaza América Latina, que en ocasiones han llegado hasta el gran hotel L'Aqua, y la gente se pregunta, ¿pero qué pasa aquí? ¿Por qué hay esta cantidad de semáforos a la entrada de la ciudad? ¿Dónde está el problema? En el cuello de botella de la Plaza América Latina. Ahí en esa imagen que hemos recuperado de otra serie de proyectos y de estudios en este sentido, pues se podría crear una rotonda semisoterrada o soterrada, incluso con una zona verde en el interior que podría mejorar la imagen de la ciudad. Por lo tanto, presentamos esto como una solución desde la iniciativa ciudadana a algo que sufrimos, yo creo que todos y todas en Vitoria en alguna vez y varias veces en muchos casos a lo largo del día, creando un nuevo espacio para la mejora de todos, que sería el soterramiento, al menos parcial, de esta zona, evitando el conflicto de tráfico. Muchas gracias.